La bendición en homenaje también a Fernando Pascual en su entrada al encuentro y al homenaje para Fernando Pascual. Muchas gracias por venir. Hoy nos hemos reunido aquí porque, bueno, durante tantos años de historia, ya son 79 años en los que, bueno, hace 79 años se hizo un encuentro aquí en Vitoria y donde un grupo de personas, entre los que se encontraba Fernando, creó la federación y, bueno, a partir de ahí todas las asociaciones empezaron a funcionar. Incluso fue un punto de referencia para todas el resto de asociaciones de ámbito estatal. Entonces, bueno, ha habido una época en la que hemos estado un poco dormidos con todas estas actividades, estos encuentros, y hoy otra vez hemos querido volver a empezar, tanto como para darle un homenaje a Fernando Pascual como para aprovechar este día de encuentro entre personas sordas de Euskal Herria. Entonces, bueno, a mí me gustaría que vieseis a Fernando Pascual como una persona modelo para todos nosotros, como padre de todos nosotros y como creador de todo este movimiento. Debemos todas las personas estar unidos, no crear malestar entre nosotros, olvidarnos de cualquier riña, apoyar a las asociaciones para así salvar cualquier tipo de situación que se pueda crear. Así que... Buenos días. Buenos días, amigos y amigas. Buenos días a todos. Amigos míos, y que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y el regalo nuestro. Es el castillo de Javier, que para las personas de Navarra, patrón de Navarra, perdón. Txampona sartu eta atera. Pasoa eta guzti. Baina monak, lapikoa
una arquitectura oso oso importante, ¿verdad? ¿Para ir por todos? ¿Qué está aquí, correcta? Eta lumetik antzen, juitu asko, eta balazki asko dopago ez tolerrian. Eta horregatik, lurra, eman korra dugunez, zorionako gara baita ere. Thank you.
bonito. Yeah.